Hola, ¿cómo están todos? Vamos dando la bienvenida mientras esperamos que se sigan conectando los que nos siguen todos los viernes en Casa Bíblica Global. Es una oportunidad que tenemos de estar juntos compartiendo un espacio donde tratamos temas tan importantes que tienen que ver con la familia, con la niñez, con la adolescencia y con temas que son más que actuales y que hoy nos ayudan también a poder formarnos y a poder informarnos y seguir trabajando para poder afrontar grandes desafíos que tenemos en este tiempo. Así que hoy tenemos una charla titulada Familia y Escuela ante la educación sexual ideológica. Los que vieron el flyer y los que estuvieron preguntando y están conectados, les damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar de este programa, de este momento, de un encuentro más de Casa Bíblica Global. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un viernes conciso, con mucha información, pero está buenísimo. Yo los invito que puedan en sus casas tomar nota, los que son docentes, a las mamás, a los papás, para que puedan tener esta información a sus en sus manos. Y como padres y como educadores, no estamos en contra de la educación sexual, al contrario, estamos totalmente a favor. Desde este espacio hemos brindado una charla de educación sexual en valores y estamos contentos de poder tener esta invitada en el día de hoy porque nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a abrir los ojos sobre algo que está sucediendo ahora desde las escuelas de nuestros hijos. Ella es, bueno, nuestra invitada, Janina Cosime. Ella es profesora, operadora sociocomunitaria, fundadora de Padres de Pie. Está formada en orientación familiar, prevención y tratamiento de la violencia. También está formada en educación integral de la sexualidad, en sexualidad y género, en el debate público. Bienvenida, Janina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la confianza. Muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias a vos por haber aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante lo que nos vas a explicar hoy, lo que nos vas a comentar. Bueno, espero no decepcionarlos. Sí, espero que te damos la libertad para que hables, como te habíamos dicho cuando estábamos planificando. Y todos los que están conectando, ya los voy saludando. Les recuerdo si quieren. Pueden compartir esta charla, compartirla, darle me gusta y extender un poquito más para que llegue a más personas porque son herramientas que son más que necesarias para el día de hoy y todos los que nos conectan, muchos estaban esperando también esta charla. Así que, Janina, cuando quieras hablar, sos fundadora de Padre de Pie y una de las preguntas que yo te hacía también, que también como para disparar un poco la charla. ¿Por qué los padres necesitan ponerse de pie, ¿no? Y te agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hoy los padres necesitan ponerse de pie para proteger a sus hijos de una ideología que ahora voy a explicar de qué se trata, que digamos, está definido por un pastor que se llama Pastor Muñoz, lo definió como una guerra por la mente y el corazón de nuestros hijos. Entonces nos tenemos que poner de pie, porque digamos, estamos en una sociedad, esta guerra se levanta en un momento en el que los padres lamentablemente muchas veces estamos ausentes, somos padres, no lo digo por mí, sino que hablo en general, ¿no? Una sociedad que nos lleva a las corridas, no compartimos tiempo con la familia, estamos cansados, estamos apurados y nos vamos perdiendo lo importante y bueno, termina educando la escuela, la televisión y demás. Y nos tenemos que poner de pie, tomando nuestra responsabilidad como papás en educar a nuestros hijos y en proteger a nuestros hijos, específicamente hoy de esta ideología que está impregnada en todos lados, pero bueno, lo más preocupante hoy es que está dentro de las escuelas, ¿no? En la educación de nuestros hijos. Así que bueno, nos tenemos que poner de pie. Por eso el llamado es Padres de Pie. Excelente. Sí, ya con lo que dijiste ya damos una perspectiva de que hay que ponerse de pie. Así que, bien, todos Pie de pie, de vamos. lucha. Pie de lucha. Estamos Exacto. en plan de guerra, exactamente. Estamos en plan de guerra. Este, es así, digamos, en una guerra violenta de confrontación
directa o violenta, pero sí una guerra que necesita que nos preparemos y que asumamos responsabilidades. Bueno, yo voy a seguir hablando en la charla, pero nosotros muchas veces exigimos que se nos respete un derecho, pero no asumimos la responsabilidad que conlleva ese derecho. Entonces, bueno, nuestra invitación es no quedarnos solo en la denuncia, sino tomar las riendas de la educación de nuestros hijos, la educación sexual integral de nuestros hijos, y educarlos, ¿no? No nos queremos quedar solo en la denuncia. Por eso, bueno, también estamos incorporando otro tipo de charlas, propusimos desde Padres de Pie tener una escuela para padres el año que viene. Así que, bueno, es una invitación en positivo. Bueno, cuando quieras compartir pantalla, si querés... Voy a compartir. Yo siempre empiezo con una historia, porque a mí me enseñaron que había que empezar entretenida las conversaciones, entonces voy a empezar con una historia. Sos docente. ¿Eh? Sos docente. Ah, yo soy una docente tramposa porque no tengo materias pedagógicas en realidad, porque tengo dos títulos terciarios y pude hacer un nivel complementario de 2 años, pero era para profesores, entonces no me daban las materias pedagógicas. Entonces mi título es de profesor de formación universitaria, pero no tengo pedagógicas. Pero en orientación familiar sí nos dan las pedagógicas, y en una de las materias nos enseñan a hablar en público. Y esto es lo que me enseñaron. Yo les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia de esta nena, que en realidad yo no sé cómo se llama, pero podemos inventarle un nombre. Una nena que tiene 6 años, como podrán ver, le encanta la música, le gusta bailar, le gusta usar sus tutús, le gusta jugar con sus amigas, ir a las pijamadas, va a la escuela, y comparte, ¿no?, todos esos ambientes, esos espacios, los cumpleaños, las fiestas de familia, el club y demás, con el resto de sus compañeritas. La vida de esta nena cambió un día cuando en la escuela aparece otra compañerita que también tiene su edad de 6 años, pero que venía una historia muy triste. Esta nena, que sí sabemos el nombre, esta nena había sido muy maltratada en su familia, y con esto de los estereotipos son como si fuera un molde al que te obligan a acomodarte para ser una mujer, ser un varón, ser lo que quieren los demás en las exigencias que te da la sociedad o tu entorno. Bueno, su familia le habían puesto un montón de estereotipos que ella no, con los que no se sentía cómoda, termina con una depresión e intentó suicidarse 2 veces. Entonces el Estado la pone en adopción y la lleva a la escuela, una escuela pública, que es compañerita con esta nena. Comparte las pijamadas, también le gusta a la otra nena la música, la danza, comparten los vestuarios de club y demás. Yo se las voy a presentar. Ella es Stephanie. Stephanie vive en Canadá, va a una escuela primaria, va a primer grado, con niñas como las que se encuentra en el otro lado, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la ideología de género... Perdón, si estás compartiendo no se ve, ¿eh? Sí, yo estoy compartiendo. ¿No ven? No. Yo estoy compartiendo. Salgo y vuelvo a compartir, pero no ven nada. A ver, probá de nuevo. A ver, salí y probá de nuevo. Sí, vuelvo a probar. ¿Dónde estoy? Acá. Salí y volví a probar. Ahí está. Ahí está. Esta era yo, pero ya me habían presentado. Bueno, esta es la niña de la que les hablaba. Que le gusta bailar y demás, 6 añitos, y su compañera, esta compañera que está tan golpeada por la vida, y en la escuela, bueno, en realidad hace una terapia de juegos y demás, es esta compañerita. Ella es Stephanie. Stephanie vive en Canadá, va a la escuela primaria con compañeritas como esta niña que no sabemos su nombre, comparte los baños, las pijamadas, los patios y los cumpleaños. Cuando a mí me preguntan qué es la ideología de género, la ideología de género no se trata de ir en contra de los derechos de nadie, sino que para mí, cuando la lucha contra la ideología de género no es decir atentar contra los derechos de nadie, sino para mí fundamentalmente se trata de defender los derechos de ellos, ¿no? Les cuento la historia de Stephanie. Stephanie nació varón, se llama Paul, es este que está acá. Paul a los 46 años, con todos estos niños que tiene de hijos, se dio cuenta que en realidad era una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, se cambió un poco su estética y demás, obviamente su familia no lo aceptó,
porque le pedía que cumpliera con su rol, por lo menos su mujer lo había conocido como varón. Entonces, bueno, intentó suicidarse 2 veces y después se autodefinió como una niña de 8, fue adoptada por una familia. Yo digo adoptada porque legalmente estoy obligada a decir adoptada, digamos, pero ella es una mujer trans, que es que hacer la diferencia. Legalmente es una mujer, pero una mujer trans porque biológicamente no es mujer. Y esta familia tenía muchos nietos, entre ellos una nieta que tenía 7 años, que dijo que quería tener una hermanita menor. Entonces Stephanie, para darle el gusto, se autopercibió de 6. Entonces ahora es una mujer trans, transedad también, de 6 años. Y yo lo que me pregunto, ¿qué pasa con los derechos de estos niños? Estos niños no tienen ningún tipo de sustento de sus padres, porque su padre ahora es una niña de 6 años que no trabaja, tampoco quiere hablar y verlos porque le trae más recuerdos a él, sus hijos, que sus hijos viven, bueno, con toda esta situación. Y yo también me pregunto, ¿qué pasa con los derechos de esta niña o cualquiera de sus compañeras cuando Stephanie, no sé, decida que quiere tener novia o novio, o que quiere no sé, inspeccionar su cuerpo, si hay algún toque y demás, si se trata de un abuso sexual infantil, ¿no? Porque ella es una niña de 6. Tenemos que entender eso, que a veces nos ponemos a hablar o decir, bueno, no, yo no quiero parecer tal cosa, o retrógrado o demás, digamos, tenemos que entender realmente de qué se trata y a qué nos llevan algunas cosas. Voy a plantear cuál es mi posición en todo esto. Yo creo firmemente que toda persona es valiosa y digna y que sus derechos fundamentales deben ser respetados sin distinción alguna, solamente por el hecho de ser persona, ¿no? Por ser un ser humano. Los derechos de los niños, de mis hijos, de los tuyos, también deben ser respetados sin distinción alguna. Porque de ninguna manera reconocer los derechos de algunas personas puede implicar descuidar o atentar los derechos de otras personas. Y la educación sexual es un derecho y un deber de los padres. La escuela debe ser un apoyo, complemento, subsidiaria de la familia y nunca un sustituto. Hoy por hoy, nosotros en Santa Fe específicamente estamos luchando contra esto porque nos quieren sancionar una ley de educación sexual que desconoce los derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos, imponiendo una ley de educación sexual que desconoce a la familia, digamos, desconociendo el derecho del niño a ser educado por su familia, desconoce el derecho de la de libertad de conciencia, de expresión, de pensamiento. Y como decía mi invitada, como decía la anfitriona, Paula. Sí. ¿Perdón? Paula. Paula. Sí queremos una educación, pero queremos educación sexual que sea científica, preventiva, integral, con valores y dentro del marco legal vigente y no ideología de género. Esto lo digo al principio porque siempre están los desprevenidos que dicen que nosotros estamos, como bien decía Paula, en contra de la educación sexual, pero no es así. Nosotros los que estamos en contra de que se avasallen los derechos de los niños y los adolescentes. Yo me voy a fundar en 3 columnas, que es la ideología de género, cómo influye en la educación, ¿y qué podemos o qué debemos hacer? Hablo rapidísimo, soy una máquina, y eso que me esfuerzo por hablar lento, así que cualquier cosa me paran, me preguntan, y si puedo, contesto. Vale, se va entendiendo, se entiende bien, así que vamos bien. Buenísimo. Bueno, ¿qué es la ideología de género? ¿Por qué decimos yo hablo más con las manos que con la boca, perdón. ¿Por qué decimos que es una ideología y no que es una perspectiva? Cuando uno habla de perspectiva es simple, uno está hablando de la forma en que uno ve las cosas, pero cuando uno habla de perspectivas desde el lugar donde ve las cosas, uno quiere conocer la realidad. Estos dos hombres están mirando algo que es verdad y los dos quieren conocer esa realidad, ¿no? La diferencia es que están parados de lugares distintos, pero si cualquiera de ellos se corriera al lugar del otro, verían lo mismo, ¿no? Porque están viendo algo que es verdad y los dos tienen la intención de ver, de conocer la verdad. Cuando hablamos de una ideología, estamos hablando de una imposición de ideas, de un conjunto de ideas que tienen un objetivo, no son ingenuas, que muchas veces se contradicen porque no tienen fundamento, y que son impuestas en forma violenta, digamos que siempre se ningunea, se descalifica al que piensa diferente, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un análisis desde las ciencias sociales, o puede ser, porque siempre se llama perspectiva,
porque nadie va a decir, esta ley tiene ideología, yo declaro esta ley con ideología de género. Siempre se dice perspectiva, pero ¿cómo la podemos entender? La perspectiva de género puede significar un análisis social de, de una sociedad en un momento, en una cultura, en un momento histórico determinado, que trata de analizar qué es ser una mujer, qué es ser un varón, como si uno se lo tuviera que explicar a un extraterrestre sin ningún tipo de conceptos previos, para identificar cuáles son los obstáculos que impiden desarrollarse plenamente a las personas, específicamente a las mujeres y a los varones. ¿Por qué los varones? Porque digamos, los varones también tienen obstáculos que les impiden desarrollarse plenamente, estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años atrás, pensar en un hombre en Argentina, modisto, peluquero, era una locura, o 40 años atrás. Bueno, también tienen estos obstáculos. Entonces, ¿qué se quiere hacer desde la perspectiva de género, desde este análisis? Descubrir el obstáculo y borrar el obstáculo. Por ejemplo, la mujer está estudiado, gana menos, por igual trabajo, igual carga horaria, igual responsabilidad. Entonces, con un convenio laboral de contrato, un convenio colectivo, ¿qué pasa? Independientemente de tu sexo, se cobra lo mismo, por igual trabajo. Eso hace la perspectiva de género bien entendida, a la que ninguna mujer, ningún hombre, en su juicio, se opondría. Ahora, cuando esa perspectiva se convierte en la única perspectiva posible, no dando lugar a otro tipo de miradas, y en lo que se refiere al género, la perspectiva de género, en vez de querer borrar los obstáculos que no nos permiten desarrollarnos plenamente a varones y mujeres, quiere imponer una sola visión y borrar las diferencias como si fuera posible, las diferencias sexuales biológicas que nos definen como varones y mujeres, estamos hablando de una ideología, por más que se diga o se llame a sí misma perspectiva, porque digamos, no es una forma de ver, sino son ideas a imponer. Bien, ¿qué hace la ideología de género? ¿Cómo se impone? ¿Como cualquier otra ideología? Pero bueno, fíjense si les hacen acordar algo. ¿Qué se busca? Tratar de cambiar ese sentido común. Por ejemplo, si volvemos a la imagen del principio, tenemos una niña de 6 años que mide 1 metro y pesa 25 kilos, y tenemos una niña de 6 años que mide 1,90 m y pesa 120 kilos, ¿no? Y esas dos, para la ley, son niñas, con los mismos derechos, con las mismas, sin obligaciones en realidad. Bien, ¿cómo se introduce la ideología de género en una sociedad? A través de los derechos humanos, los llamados derechos humanos, pero que no son los derechos humanos que nosotros conocemos que están en las declaraciones de los derechos humanos, los tratados internacionales, que son los derechos fundamentales de las personas por ser personas, sino que son derechos humanos que se inventan, que se consensúan de acuerdo a lo que le parece. Por ejemplo, el derecho al placer sexual o a la libre asociación sexual, que son derechos que nos quieren poner en el proyecto de ley de educación sexual integral, ¿se imaginan, no? Cuando uno no está de acuerdo con esto, se lo trata de discriminador, ¿no? Digamos, no permite otra visión, y se crean organismos para combatir esa discriminación. No sé si les resulta familiar acá algún organismo, como el INADI, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? No solamente con el uso de la E y de la X o de la arroba que son impronunciables, sino que el uso del lenguaje no sexista, que le dice, entonces en vez de yo decir ciudadano, digo ciudadanía, digamos, toda una forma intencional de hablar para visibilizar a la mujer. Eso va generando toda una brecha entre varones y mujeres, digamos, porque divide y reinarás, y la descalificación de los que nos oponemos a ella. Si a ustedes eso les hace recordar algo que pase en nuestra sociedad, ¿qué dice la ideología de género? Que todo es mentira, que todo lo que nosotros conocemos es mentira. Es toda una creación, una construcción de la sociedad, de la cultura, todo construcción. Por eso hay que deconstruir. Si usted, sí. Sí, sí, una pausa para decir. Vos me dijiste la diferencia entre perspectiva e ideología. Bien. Ahora, todo lo que nos quieren vender, por poner una palabra, vender, nos quieren vender como perspectiva. Pero detrás de todo está la ideología, porque está avasallando, atropellando, con respecto a todo lo que vimos desde un principio con una imagen tan clara de este hombre que se autopercibe niña de 5 años. Entonces, lo que están escuchando, seguramente escuchan en todo momento que quieren poner la ley sobre perspectiva de género, perspectiva, pero de fondo, en realidad, es una ideología que está atacando todo lo que tiene que ver los valores.
con los todos valores, estos puntos la familia, que la viste antes. moral. Así que si alguno dice, bueno, pero en el gobierno no dicen ideología, no, no dicen, como decía Janina, dicen perspectiva, pero es una ideología porque no quieren que nadie opine, sino que quieren imponer algo desde cómo ellos piensan, por eso es ideología. Pero mirá qué claro. Contradictorio, porque desde la ESI hablan en nombre de la igualdad, ¿no? Se llenan la boca hablando de la igualdad, pero sin embargo quieren y la imponer, diversidad. Primero dejan de lado el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos. Y en segundo lugar, quieren imponer un derecho totalitario en nombre de la igualdad. Y de la diversidad, digamos. Son muy respetuosos a la diversidad mientras vos pienses igual que ellos. Claro. Así de, sí. De respetuoso de la diversidad. Es así de ilógico. Claro. Digamos, ¿por qué? Porque a través del lenguaje no es lo mismo, digamos, se usan palabras que no resulten tan chocantes. Porque si ellos expresaran realmente lo que es, no le caería bien a nadie y no tendría seguidores. Cuando uno dice aborto o dice infanticidio, no le gusta a nadie. Ahora, si yo digo interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esos eufemismos suena más lindo. Cuando yo digo perspectiva de género, que tiene una visión positiva, porque digamos, a mí como mujer, yo siempre digo, nací mujer en un mundo machista y por en un mundo capitalista, montones, he sido sobreviviente de montones de tipos de violencia. Digamos, ¿quién no va a estar a favor de la perspectiva de género en el sentido que yo se las expliqué? Ahora, bajo ese lema, te ponen que hay niñas. Significa también que hay niñas de 6 años, de 1,90 m y 120 kilos, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a sus compañeritas? De eso nadie habla. Entonces, por eso es una ideología. Se impone, atropella, no da lugar a otro tipo de pensamiento y no tiene fundamentos, ¿no? Porque habla de los derechos de la mujer o de los derechos del niño, ahora contame los derechos de los hijos de Paul. ¿Qué pasa con esos derechos? ¿No? Ahí no hay ningún defensor de niño ni nada que salte y los defienda. Entonces, todo construcción, aparte. Ellos te dicen que es todo construcción. Hay una parte que es verdad, digamos, lo que es ser varón y lo que es ser mujer, desde lo cultural hay una parte de construcción, porque no es lo mismo ser varón y ser mujer en Argentina hoy, en 2020, que ser en Argentina hace 100 años, donde las mujeres no teníamos derecho a tener propiedad, ni teníamos ni siquiera la posibilidad de votar. Es verdad que hay una parte de construcción, pero esa parte de construcción cultural no puede negar las diferencias biológicas existentes entre varones Exacto. y mujeres. Sí. Entonces, por eso es una ideología también, porque no tiene fundamento, no tiene ningún tipo de fundamento. Se fundamentan las teorías entre ellos, unos con otros, basados en estudios desde las áreas de las sociales, pero que están fundamentados unos con otros, como si yo hiciera una teoría y digo, me fundamento en la idea de Carlos, y Carlos dice la teoría que se fundamenta en mi idea. Entonces, no sale de ahí. Y después lo enfrentás con la biología y no, la biología es un reduccionismo. Las ciencias biológicas son reduccionistas. Bien, ¿qué es lo que dice la ideología de género? Que hay que desconstruir la misma idea de naturaleza, la diferencia sexual, la familia en la forma en que la conocemos y tiene una alta centralidad en la salud sexual y reproductiva. Yo les paso a explicar. ¿Por qué? Dice que todos somos todo construcción. Digamos, si ustedes ven una mujer, es porque ustedes le enseñaron a ver una mujer, porque yo podría ser tranquilamente un delfín. Y lo digo en serio. Entonces, hay que deconstruir que existe una misma naturaleza, porque no existe nada dado según esto, ¿no? Porque yo puedo ser lo que yo quiero. Es muy loco pensar en esto. Pero bueno, eso es lo que ellos afirman, digamos. Es una lucha contra la naturaleza. Los que, digamos, hacemos un análisis espiritual de esto, es borrar no solamente a Dios, sino las huellas de Dios en la creación. No existe nada dado, no hay nada, no hay un orden dado. El orden lo invento yo. Yo hago lo que yo quiero porque es todo construcción. No hay nada dado. Ahora se va a entender mejor cuando puedas ir avanzando. ¿Por qué? Porque el hombre es todo libertad y el hombre se puede construir a sí mismo porque no hay nada dado. Esta imagen muy plasma el pensamiento. Entonces hay una deconstrucción de la diferencia sexual entre varones y mujeres y se reemplaza por la construcción de las diversidades sexuales. Cualquiera que es docente ha escuchado y ha leído esto en un montón de documentos, lo que pasa es que si nadie nos explica qué significa, pasa desapercibido para nosotros. Digamos, yo lo aprendí, yo ni sabía de la ideología de género, se los puedo asegurar.
Entonces, en esta construcción de las diversidades sexuales, nos encontramos con que hay niños con pene y niñas con vulva. Así de sencillo. ¿No? No hay nada dado. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Quién dijo que todas las niñas tienen vagina? Es porque nos enseñaron esto, de que todas las niñas tenían vagina y que los que tenían pene eran varones. Entonces, todo, ¿se entiende? Digamos, sí. Una parte de la verdad y la construcción social para decir esto. El tema es que fíjense, ¿no? Que todos los varoncitos tienen pelo corto. No sé si se dieron cuenta. No te define, los órganos sexuales no te definen si vos sos varón o mujer, pero sí el corte de pelo. La incoherencia, ¿no? Entonces, esta imagen es, es del Ministerio de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de nuestra nación. Había otras, pero esta para que se den cuenta que es de verdad. Entonces, ¿por qué hay tantas diversidades sexuales? Porque en vez de definir a las personas con algo tan innato, inherente, que es lo biológico, que está impregnado en cada una de mis células, digamos, si ustedes encuentran una pestaña mía, un pedacito de uña o de piel muerta que se me cayó, van a saber que yo soy una mujer, porque cada una de mis células lo dice, y Carlos es un varón, por lo menos, perdóname Carlos si te definí, me estaba equivocando, pero la sociedad me enseñó a identificarte de esa manera, perdóname que te estereotipe. No estamos definidos por eso, ¿no? Sino que estamos definidos por esta serie de variables. El sexo es independiente de la orientación sexual, de la identidad sexual, que es con lo que yo me identifico, ¿no? Que también otra variable es la orientación sexual, y no solamente, hay una más, no solamente la orientación sexual, aquello que es el objeto de mi deseo, de mi placer, sino que está también lo afectivo, que puede no coincidir con la orientación sexual. Por ejemplo, yo podría tener una orientación sexual, digamos, el objeto de mi placer son las mujeres, pero el objeto de mis afectos es un varón. ¿Entiendes? Digamos, desglosan a la persona, en vez de con una unidad, en 5 o 6 variables, y cada una de esta combinación tiene un nombre, por eso llegan a 112 o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que nosotros definiríamos, por ejemplo, como una lesbiana, es una mujer a la que le gustan otras mujeres. No, la lesbiana no es una mujer, la lesbiana es lesbiana. ¿Sí? El varón homosexual no es un varón al que le gustan los otros varones. Cuando vos haces esta combinación, bueno, decís, bueno, es un varón porque nació macho, fíjense a qué nos reducen, ¿no? La comparación con los mamíferos no pensantes, y coincide su identidad de género con su sexo biológico, es cis, entonces es un varón cisgénero que le gustan los varones, entonces es un homosexual, es un hombre homosexual, entonces ese homosexual ya no deja ese varón, tiene la categoría de homosexual, porque si yo digo varón, estoy hablando de un hombre que nació hombre, que se cree hombre y que le gustan las mujeres. ¿Se entiende? Por eso llegas con la combinación a los 112. Fíjense cómo rompemos al hombre, en vez de tener una unidad con distintos aspectos, dimensiones, pero único, porque yo como mujer, no solamente mis órganos sexuales internos y externos tienen una coincidencia, hay personas que por una cuestión genética o por una enfermedad, no es así, pero es el 0,05% de la población mundial. Pero por lo general, si no hay esa dificultad, no hay esa malformación genética, coincide. Y nuestra forma de pensar, que yo lo tengo en otra charla, como varones y como mujeres, nuestras emociones, nuestros cerebros funcionan de forma completamente distinta sin que nos los enseñen. Es una cuestión biológica. Bueno, se niega todo eso, se tira por la borda y se dice que es todo construcción. ¿Va bien o los maríe? No, sí, maríe. Perdón. No, yo lo que quería decir que lo que mostraste antes... quizás hace un tiempo atrás o años atrás nos hubiera escandalizado, pero estos son folletos, uno de tanta folletería que cualquiera va a un municipio, a una escuela, a una dependencia oficial y ve este folleto y un montón más, donde la gente puede agarrarlo de cualquier mostrador, llevárselo como cualquier otro tipo de folletería, y en la escuela lo están enseñando abiertamente. Y peor, ¿no? Pero esto que estás mostrando, nosotros lo vemos en pantalla, pero se reparte en todos lados, todo tipo de folletería que si vos la ves, te alarmás, ¿no? En los libros escolares, incluso de jardín. En todos lados. Y bueno, y fíjense, que no da puntada sin hilo, los rasgos de este dibujo en esta persona son indefinidos, el color de la remera, el mostachol, ¿no? Que es un símbolo en realidad de contra el cáncer de próstata de los varones. Digamos, vellos en las piernas, bota y short, lila el short, ¿no?
no hay acá puntada sin hilo. Y acá no es que estamos en contra de los derechos de las personas que tengan cual sea su orientación sexual o su identidad de género, digamos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se enseña esto de esta manera, contradiciendo lo que dicen las biologías. Una cosa es el derecho. Como lo único válido. Y como único válido, porque si nosotros decimos lo contrario. Pero mirá vos qué contradicción, porque esto que vos estás mostrando es una imagen que viene de Presidencia de la Nación. Ahora, cuando de Presidencia de la Nación dan todos los días los informes COVID, muestran cantidad de hombres y cantidad de mujeres. No te dan todo un panorama o cantidad según los géneros y según la cultura. De última, terminamos siendo todos varones o mujeres. Digamos, un varón que se autopercibe mujer termina siendo una mujer trans. Entonces, están respetados los derechos de todos, si fuera por una cuestión de derecho, uno esté o no esté de acuerdo con eso. Pero digamos, terminamos siendo varones y mujeres, pero hay un capricho en decir que no solamente varones y mujeres, ¿no? Hay toda la demás diversidad, pero bueno, y te vuelvo a decir, en la ley de, en el proyecto de ley de ESI de la provincia, directamente lo define a la biología y a la genética como reduccionismos. Digamos, es descabellado. Claro. O sea, llega un punto de lo absurdo. Sí, de hecho leía yo hace poco en un diario, bueno, Clarín, una nota que ya está de moda entre los padres ponerle nombres neutros a los nenes o a los hijos, porque cuando nacen, como es la biología lo que define, o es la cultura, mejor dicho, lo que define si ellos van a ser hombre o mujer, entonces le ponen un nombre neutro ya desde el nacimiento para que ellos, con los años, puedan definir por qué sexo inclinarse. Si quieren ser hombres, o si quieren ser mujeres, o lo que quieran ser. Ahora podemos filosofar, pero ¿dónde está la libertad en eso? Porque la persona que no está cerca de la verdad no puede elegir, no es libre de elegir. En realidad, porque está siendo adoctrinado, formado, formateado de una manera determinada. Hace muchos años que vienen formateando a nuestros docentes de esta manera, con estas ideas, los que a la vez ahora están formateando hace tiempo a nuestros estudiantes de secundaria y ahora cada vez más a los de primario. Entonces, ¿dónde hay libertad para pensar? Porque digamos, es la forma que, por eso tenés como resultado esos papás que no tienen una formación de ponerse a pensar y a reflexionar, sino que tragan lo que viene, como viene, y hacen sin también medir las consecuencias, porque las consecuencias las vamos a ver en un tiempo a esta parte, de acá adelante, cuáles van a ser la cantidad de chicos que tengan un problema con su identidad sexual, o que hayan sido víctimas de abuso, porque este tipo de cosas hacen que, por ejemplo, los varoncitos puedan ser confundidos en su orientación sexual y esa confusión sea aprovechada por un pedófilo o por un chico un poco más grande donde hay un tipo de abuso sexual reactivo o, digamos, por más que sean dos menores de edad, cuando hay una diferencia de 3 años o hay una diferencia de fuerzas o de conocimiento, se puede aprovechar ese chico y si cuando, esto ahí está una relación con lo que es abuso sexual infantil, ¿no? Porque cuando vos a un chico, al chico lo abusan, le dicen que es su culpa, que lo provocó, que le gustó, y ese chico vive con toda esa culpa y con todas esas dudas, vos imagínate en esta cultura, ¿no? Ese chico vivir pensando que lo han abusado porque él se lo buscó, porque le gustó, y no tener clara su identidad. Es muy triste, digamos, lo que está pasando. Pasa que no reflexionamos en lo que va a pasar en el futuro. Hay muchos papás que ni piensan y dicen, bueno, esto es reprogre, esto es así, está de moda, pero no midan las consecuencias. Tampoco nos las dicen, ¿no? No, obviamente. Y como padres, ¿qué herramientas podemos tener para enfrentar cuando quieren imponer a nuestros hijos estas ideologías? ¿En lo que significa en la parte legal o en la parte como papás? Como papás y en la parte legal, porque en la parte legal tenemos un montón de leyes que nos amparan. Quizás muchos no las conocen. Lo primero que tenemos que hacer es ser padres presentes, porque digamos, nosotros, como yo puse al principio, los papás tenemos el derecho de ver, de educar a nuestros hijos. Entonces, sí. Tenemos el derecho, pero tenemos el deber. Nos tenemos que preguntar si como papás estamos educando a nuestros hijos. Y la educación que hace el papá, la mamá,
no es una educación como en la escuela, que es una educación formal en un determinado momento, con un programa. Nosotros educamos estando presentes, presente en cuerpo, presente en mente, presente con el corazón, con ese chico. Yo tengo el cierre preparado de esa manera, como dice Deuteronomio, ¿no? Este papá que está presente, que está hablando, que está escuchando, que lo está mirando, que está pendiente, y que le enseña como, con el ejemplo, primero, qué es ser un varón y qué es ser una mujer. Uh-huh. Y después con la palabra. Porque yo puedo decir que, por ejemplo, mi marido puede decir que ser un varón es ser, algo que decimos siempre, que los varones son más fuertes físicamente que las mujeres, por la razón de que deben proteger a las mujeres de otros varones que a lo mejor no son tan respetuosos de las mujeres, que tienen el rol de protector, no porque la mujer no tenga la capacidad de defenderse, sino que bueno, pues estamos en una cuestión de desigualdades de fuerzas y demás, una cuestión biológica, estamos preparadas biológicamente para otra cosa. Yo le puedo decir eso a mi hijo, o mi marido puede decir eso, y después con el ejemplo maltratarme, gritarme, ningunearme, entonces no estamos siendo coherentes, y los chicos se dan cuenta, entonces estamos mal educando. Lo primero es eso, ser papás presentes, ser papás responsables que cumplen con su deber de educar integralmente al niño, y como la sexualidad es una parte inherente a la persona, no la podemos separar, educar integralmente su sexualidad. Y después, en lo legal, cuando te suceden estas cosas, mientras por lo menos en nuestra provincia no salga una ley de educación sexual que diga otra cosa, o a nivel nacional no la modifiquen como quisieron hacer hace 2 años, lo primero que tenemos que hacer, también como papás presentes, es ir a la escuela y de buena manera, la primera vez por lo menos, decir cuál es nuestra posición. Digamos, que nosotros queremos educación sexual para nuestros hijos, pero que, bueno, no queremos determinadas cosas. A veces uno cuando dice ideología de género, se te ríen, se te burlan, entonces voy a decir, bueno, mira, nosotros tenemos otro tipo, tenemos estos valores y demás, y yo quiero, porque por ley, los papás podemos no solamente saber, sino que tenemos que dar el ok en relación a lo que es la educación sexual de los chicos. En la escuela te van a decir que no, porque es ley. Pero la ley de educación sexual integral no es una ley soberana que viene así claro, pendiente de la nada, a la que hay que rendirle culto, arrodillarse, nada. La ley de educación sexual integral está dentro de un marco legal más amplio, donde la primera ley, la soberana, es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional y los derechos internacionales a los que ha adherido nuestro país dicen que los niños tienen el derecho de ser educados preferentemente por sus padres, que tienen el derecho a tener una identidad y ser respetados en su cultura y en sus convicciones religiosas, y la religión no se limita solamente a las 4 paredes de tu casa o las del lugar donde te vas a congregar. Y que la misma ley que da origen a la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, dice que los padres son los que tienen el derecho deber de educar en sexualidad a sus hijos, porque son los padres los que tenemos el derecho deber de educar en todo lo que tiene que ver tan delicadamente con lo que es la sexualidad y la moral. Entonces, la ley de ESI es ley, pero no es una ley sobre todas las leyes. Después lo podemos los docentes, ojo, en educación no hay obediencia debida, ¿no? El docente, por la ley de educación, tiene el deber de respetar y hacer respetar todos los derechos constitucionales de sus alumnos. Es decir, que si un docente no cumpliera con ese deber, puede ser denunciado penalmente por no cumplir con las funciones de un funcionario público, valga la redundancia. Entonces no es chiste, lo que pasa es que al docente tampoco le cuentan esa parte. ¿Entendés? Porque si a vos te dicen, Paula, ¿vos sabés qué? Vos tenés el deber de respetar y hacer respetar todos los derechos constitucionales de tus alumnos, y vos vas a rendir cuentas vos. A vos te dicen eso, después te dicen, no, mira, venía a dar esto de sí. Y viene el papá y te dice, no, mira, nuestras convicciones morales son estas. ¿Vos te animás a dar otra cosa? No. ¿Qué? Sí. Porque sos consciente de que tenés una obligación legal. La buscarás. Bueno, ahora, cuando vos no le decís nada a ese docente, y vos le decís que la ESI es derecho,
y que esto y que el otro, y dale que va, y dale que va, y los derechos del niño, pero solamente en este lado, bueno, tenés docentes, por más que muchos se enojen, otros dicen que es cierto, están adoctrinados en cierta medida, y no respetan los derechos de los niños a los que dicen defender sus derechos. Entonces, Yanina, el deber de la escuela es acompañar, bueno, es enseñar contenidos, pero también acompañar los valores que el chico trae desde la casa. No es imponer valores sobre los valores que enseñaron los padres. Hay que ver la definición de valor. ¿Sí? No pueden enseñar algo que contradiga, digamos, hay los lineamientos curriculares son una serie de contenidos básicos que deben ser abordados en la ESI según el nivel del chico, según el grado y demás. Están definidos. Eso se deben cumplir. Ahora, la forma en que se aborden debe respetar, según el artículo 5 de la ley de ESI, debe respetar todas las convicciones de todos los miembros de la comunidad educativa, de todos los miembros de la comunidad educativa, no de algunos, no de la mayoría, de todos. Es decir, si vos tenés un grado de 30 y uno no está de acuerdo, vos tenés el docente, la institución, la comunidad educativa debe acomodar eso que tiene que dar obligadamente a las convicciones de todo. No puede contradecir eso. Lo que pasa es que eso no se está dando. Pero el papá tiene que ser consciente de que no es por mayoría y que la ley de ESI no es una ley superior a todas las demás leyes. El niño tiene derecho a ser respetado en su religión. El niño tiene derecho a ser respetado en su identidad. El niño tiene el derecho a ser educado preferentemente por sus padres, específicamente en lo que es moral y lo que es sexual. Y la ley de ESI dice que esos lineamientos básicos, que son propuestas, es decir, a los que se le puede decir que sí o que no, deben adecuarse no solamente a las convicciones de los niños y de los padres, sino también a las del docente. Es decir, que si hay un docente que está trabajando en una escuela de gestión pública y le quieren obligar a decir que es lo mismo, bueno, que hay niños con pene, niños con vulva, en la cuestión es biológica, ¿no? Pues yo puedo decir, hay niños con pene, niños que biológicamente tienen pene, y hay niños trans que tienen vulva. Pero uno hace una distinción, ¿se entiende? Eso también tenemos que aprender a hablar, porque uno no puede ofender a la otra persona por la identidad de género que tiene, por una cuestión de respeto y por una cuestión legal también. Pero sí hacer la distinción para que nuestros niños también aprendan que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero bueno, el docente no está de acuerdo con eso. El docente también tiene el derecho a ser respetado en esa convicción, ¿sí? Los docentes siguen siendo ciudadanos. Aunque no lo puedan creer, sí son ciudadanos con derechos que hacen un trabajo muy importante y tienen el derecho a ser respetados en sus convicciones. Entonces, si todos estuviéramos conscientes de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, las cosas serían distintas en la escuela. No sé si hablé mucho o fui clara. No, está bien. Justamente lo que vos decís también abre los ojos, pero no deja de ser una lucha, ¿no? Porque en el momento de poner tu mirada, tu punto, por más que sea una cuestión legal avalada por la Constitución y los derechos internacionales, empieza, ¿no?, la tensión. Si no, no tendríamos esta charla, si no, vos ahí en la provincia donde vivís no estarías luchando contra estas cosas, ¿no? Pero sí son necesarias para que los que escuchan tengan herramientas y por lo menos empiecen justo estaba mirando la pantalla, a no dejarse engañar, no nos dejemos engañar. Creo que si estuvieron, mientras hablábamos, los que estaban conectados estaban mirando la pantalla, espero que le haya quedado impreso en sus cabezas el no nos dejemos engañar, ¿no? No nos dejemos engañar, ni como docentes, ni como padres, no es fácil, la verdad que no quiero estar en ese lugar de tener que ir a confrontar a la escuela de mi hijo, porque eso también lo que esto genera, ¿no? Una tensión entre la familia y la escuela que es innecesaria y que encima es perjudicial, ¿no? Porque yo no puedo dejar con confianza, no lo digo yo en lo personal, pero a veces sí, digamos, porque a lo mejor uno conoce una ciudad chica al docente que va a dar la clase, pero es como que no podemos dejar en confianza a nuestros hijos en la escuela donde se están educando. Es terrible. Pero bueno, como papás lo que hay que hacer es agruparse, tirar esto en el grupo de WhatsApp no sirve, porque si te encontrás con dos nada más de los 30 que piensen conforme al sistema,
van a agredir, van a censurar. Entonces, bueno, uno siempre sabe, puede deducir quién puede pensar como uno. Ir con la docente y a lo mejor hablarlo, cada uno sabrá, la docente que le toca o no, hablarlo en forma personal, porque muchas veces nos podemos llevar la sorpresa de que el docente piensa como uno, pero que tiene miedo, que a lo mejor uno puede servir de escudo para ese docente, porque el docente empieza a poner de excusa que tiene una madre media loca, que va a hacer lío, entonces empieza a usar este argumento para poder llevar la clase de otra manera, y si, bueno, si las cosas siguen su curso en forma negativa, hay notas para presentar, hay instituciones que ayudan, acá en Santa Fe tenemos Abogados por la Vida, está en todo el país, también hay una organización que se llama Prodesi, que también ayuda con estas cosas para el tema del asesoramiento. Y estar alertas en los contenidos que les dan a sus hijos, y esto, no nos dejemos engañar, porque a veces nos tildan de retrógrados, de machistas, de, no sé, de antiderecho y de cuantas cosas, pero todo lo contrario, digamos. Yo estoy a favor de promover la equidad y esto de darle a cada uno lo que es de uno, entre varones y mujeres, ¿no? Igualdad de trato, igualdad de oportunidades, que no es igualdad de lo mismo, porque, lo vuelvo a decir, digamos, digamos, si a mí me dieran, a mí no me dieran una licencia por una menstruación dolorosa, es un trato injusto, porque me sacarían a mí, pongámosle, el presentismo por faltar. Ahora, si al hombre se la dieran, también sería injusto si nos dan a los dos lo mismo, ¿no? Esto del trato equitativo justo es darnos a cada uno lo que nos corresponde. Pero no es lo mismo que negar la diferencia entre varones y mujeres. Eso no es lo mismo. Entonces, no nos dejemos engañar, tengamos los ojos bien, no es ser antiderecho ni ser nada, digamos, las personas adultas toman sus decisiones y está bien y deben ser respetados. Pero a los niños hay que cuidarlos y tienen que ser educados conforme a las creencias de sus papás. No sé cómo estamos de tiempo, si quieren que vayamos. Sí, no, si quieres avanzar algunas placas más y vamos. Bien, otra de las patas de todo esto es la deconstrucción del matrimonio y de la familia, tal como la conocemos, por eso se habla de familia. Contra lo que se atenta es contra que haya un modelo natural, por esto, ¿no? de que todo el orden es una cuestión cultural, no existe nada natural. Entonces hoy, como la tecnología permite que la familia, que es anterior al Estado en realidad, porque digamos, el Estado es por la familia y no la familia por el Estado, ¿no? Digamos, se atenta contra ese modelo de mamá, papá con hijos. Ese modelo no es el modelo, es un tipo más de familia como todos los demás tipos de familia, que hay una realidad que existen distintos tipos de familia, pero contra lo que se atenta es contra ese modelo. Y ese modelo es lo peor que te puede pasar, porque digamos, si vos estás casada y tenés hijos, encima como yo mejor que no trabajo fuera de casa, sos víctima del patriarcado heterosexual hegemónico, ¿no? Porque está mal eso, porque el matrimonio de la mujer la oprime, y no le permite desenvolverse, los hijos no sé, son una especie de garrapata que te consumen la vida, entonces contra eso se atenta. Y todos los tipos de familia valen lo mismo y son iguales. Y la salud, la centralidad en la salud sexual y reproductiva, es todo en el proyecto de ley de acá de Santa Fe, queda súper en evidencia, uno de los objetivos es enseñar a los chicos de todo lo que esté sentado en el placer sexual, la libre asociación sexual, que todavía no encontramos a alguien que la defina, porque libre asociación sexual es terrible. Yo con esto no estoy hablando de que enseñemos a nuestros hijos a tener relaciones que no sean placenteras o mucho menos, ¿no? Pero digamos, cuando el foco está en eso, hay toda una cuestión de libertinaje, digamos, se compara el embarazo con una enfermedad y es peor estar embarazada que enfermarte de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto se relaciona con el aborto, porque el aborto se considera un derecho sexual de la mujer que no es que la sociedad le debe todavía, ¿no? Yo miro para un costado porque en realidad tengo la computadora, les pido mil perdones. Bueno, y eso es la ideología de género. No sé si quieren que avance con alguna otra cosa, no sé cómo estamos de tiempo, cómo está la gente. Bien, yo estaba leyendo algún mensajito. Yo no veo los mensajitos. Sí. Dice, nosotros hasta el año pasado, dice Marisa,
hasta el año pasado fuimos al consejo y al colegio y respetaron nuestros derechos. Los docentes nos llamaban sabiendo nuestras creencias y nuestra postura respetuosamente, respetándonos mutuamente, así que gracias al Señor, dice. Sí, porque a veces uno por miedo no quiere hablar, pero si hablas, que es mejor que callar, quizá encuentres también que te escuchen y poder, ¿no? Pero si no hablas o ni respetuosamente, no podés saber tampoco, ¿no? Cómo moverte en un sistema educativo que está complicado. Yo creo, y la experiencia también lo dice así, que hay que ir con respeto y con firmeza, pero con respeto, porque muchas veces una reacción, así como el silencio nos hace mal, yo tengo mamás que dicen, bueno, no, yo le digo a mi nene secundaria, que no diga nada para que no tener problemas con la docente. Digamos, ¿qué le estás enseñando también a tu hijo, no? Le estás enseñando, siendo cristiano muchas veces, que es mejor callarse y tener una buena nota que pelear por las propias convicciones. Es tristísimo cuando hacemos eso como papás. Por esto esto de uno educa con el ejemplo. No tiene que hablar. Uno educa con el ejemplo. Pero bueno, ir bien. Porque también cuando hacemos lío ha pasado en lugares donde se han puesto de acuerdo los padres y cayeron 20 cartas sin hablar con el docente, sin hablar con el directivo. Entonces le han dado lugar al ministerio o a un supervisor innecesariamente, digamos, terminaste teniendo un equipo de ESI de 5 personas que fomentan la ESI desde el Ministerio de Educación en la escuela, y después cuando se pasan los enojos, el docente te dice, para, yo pensaba como vos. Mandaste 20 cartas y acá la directora tuvo que hacer algo. También te puede pasar eso. Entonces lo importante es poder ir y hablar, exponerse con argumentos, prepararnos y hacer esto, estar pendiente también de la educación de nuestros hijos, de lo que recibimos. Los cuadernillos de este año fueron terribles, muchísima ideología. Los cuadernillos tienen que revisar los papás, tienen que tener cuidado con eso. Sí, es importantísimo que los papás estén ahí, como empezamos la charla, ¿no? Que estén ahí al pie del cañón, acompañando la educación de los hijos, y principalmente desde casa enseñándole educación sexual, desde chiquitos, ya antes que empiecen el jardín, los nenes ya tienen que ir, de acuerdo a su edad, ir aprendiendo y teniendo herramientas para cuando la señora le dice, mirá, vos podés, los varoncitos pueden tener vagina, el nene pueda saber que no es así. Entonces ir formándolos desde casa y dándoles herramientas. Y también está bueno, como decís vos, poder hablar con la docente y decirle, mira, nosotros en casa le enseñamos a nuestros hijos educación sexual. Estos son nuestros valores y esperamos que la escuela nos acompañe en nuestros valores. Entonces ya sabe de antemano el docente con qué se va a enfrentar o cómo tiene que actuar delante de ese chico. Aparte ellos se tienen que avisar. Más allá, digamos, vos decidís si estás o no de acuerdo con los valores. Uno no es... Como vos decís, bueno, vos en matemática no opinás. Bueno, sí, yo en matemática no opino, pero en matemática no tiene que ver con la moralidad y la sexualidad, que tiene otro tipo de reglamentación para la ley que la educación sexual, ¿no? Entonces, bueno, la ley de ESI dice en el artículo 9 que los padres tienen que estar enterados. ¿Para qué tienen que estar enterados? Porque te dicen, no te tengo que decir nada porque es ley. No, para la ley misma, que la que vos estás diciendo, dice en el artículo 9 que yo tengo que estar enterado. ¿Para qué tengo que estar enterado? Para que se cumpla con lo del artículo 5, dice que yo tengo que estar de acuerdo con eso en cuanto a las convicciones, ¿no? Porque hay papás que se han negado en séptimo grado en que los chicos le enseñaran el sistema reproductor femenino y masculino, digamos. Hay veces que también llevamos a un extremo las cosas que no es lo mismo, está fuera... de lugar porque, claro, no. Que la escuela enseñe educación sexual está bárbaro. Yo como docente a mis nenes de jardín le he enseñado educación sexual desde la biología. Ahora, cuando ya quieren imponer como totalitarismo una ideología, ya no está bueno. No. Por eso, pero tampoco es que no enseñe biología. Claro. Hay papás que se oponen a que les enseñen biología a los chicos. Entonces, bueno... uno no puede decir, no le enseñes biología. Yo no quiero que en séptimo grado sepa cómo son, digamos, el dibujo típico de... Nos ha pasado con familias eso. Entonces, bueno, digamos, no, ahí no te podemos defender en el sentido que no hay nada para
hacer, porque estamos hablando de una biología, de una cuestión sana y propia, que los chicos tienen que saber a esa edad. Pero ideología no. O sea, ahí sí nosotros podemos decir, no, pará, vos no le podés decir a mi hijo, porque los maestros tienen que decirte qué van a dar y cómo lo van a dar. Entonces, no le puedes decir a mi hijo que cuando sea grande puede ser una nena. Digamos, no, cuando él sea grande y elige, puede, tiene el derecho, como todos los argentinos, de ser llamado, tratado bien y respetado según el sexo que él se autoperciba, coincida o no con su biología. Porque aparte, si yo a mi hijo se lo tengo que explicar cuando él ve algo en la tele, no miramos mucha tele, pero pasa, yo se lo explico de esa manera. Entonces uno ya va marcando la diferencia, que no es lo mismo. Y le pasó una vez en la escuela que le dijeron que él cuando fuera grande podía ser nena, y él mira, no responde, y viene acá y me cuenta, y me dice, mami, me dijeron una pavada, porque no es posible. Entonces él entendió la diferencia, no sé si soy clara. No es que yo sí, sí, así. Pero ahí volvemos también al principio, de que como padres justamente tenemos que ser responsables y presentes, ¿no? Entonces, si quiere enseñarle lo que es biología, el cuerpo humano, la sexualidad, como corresponde, nosotros antes también tendríamos que haber hablado con ellos y haber hablado, ¿no? Hablando de cómo corresponde. Ahora, como no corresponde, como nosotros no lo vemos, o como de acuerdo a nuestros valores no nos gusta, tampoco tenemos que poner de lado de que no existe en la sociedad, todo lo contrario. Todo eso existe. Y los chicos tienen que saber que existe porque es la realidad en la sociedad. Ahora, está en contra de cómo por ahí lo vemos nosotros, de acuerdo a nuestros valores y de acuerdo a lo que nosotros profesamos, de acuerdo a nuestros valores y a los cuales nos afirmamos. Pero no podemos desconocer que existe para también acompañar a los chicos y ser vivos para que ellos mismos tengan las herramientas cuando salen, ¿no?, al campo, que no deja de ser un campo de batalla. Ahora, el problema es un campo misionero también. Es un campo exacto. Misionero para nosotros. Pero también, viste, también. Cuando desde el otro lado, los docentes también quieren enseñar algo como único y válido y rechazan todo lo demás. No, pará, lo mío también es válido. Lo tuyo, yo sé que es válido porque socialmente existe y está. Pero aceptá también lo mío. Porque en el momento que ya rechazan y dicen, no, todo lo demás es malo, lo que vos pensás es malo, solamente hay una postura, una mirada, ahí ya es la ideología que planteábamos al principio. Claro. Entonces, bueno, hay que ser vivos. Lo importante que dijiste vos, de a los chicos no hay que negarle la realidad. Digamos, las cosas pasan, porque van a ver la tele, porque van a ver una película, porque no lo van a ver en tu casa y lo dejaste en un amiguito y lo vieron. Entonces, digamos, no podés negarle la realidad porque le negás la posibilidad de defenderse. Claro, también. Sí. ¿Me entendés? Es como si nunca, a ver, si vos tenés un hijo que tiene una enfermedad diabética, y para cuidarlo, para que no desee, nunca le mostrás una Coca-Cola y un helado. Tarde o temprano, ese chico va a salir al mundo y va a saber que hay una Coca-Cola y un helado, y se lo va a comer todo, porque bueno, le enseñaste que existía la Coca-Cola, que existía el helado y que tenía que comerlo de forma mensurada porque tiene una enfermedad, o no. A nuestros hijos nosotros le enseñamos a comer medidamente esas cosas. Si vos no lo enseñás, lo hacés un desprotegido del mundo y de la sociedad, no lo ayudaste. Claro. Sí, totalmente. A veces cuesta. Sí. Sí, además, porque sí. Van a la escuela y si no le enseñamos los valores en la familia, especialmente basados en la palabra del Señor, van a la escuela y le van a enseñar estas cosas y él no va a pensar, mis papás me están mintiendo. O no me enseñan. O no saben nada. Claro, porque un maestro más vivo, más piola, por ahí le enseñan cosas que ellos nunca habían escuchado en su casa y los nenes quedan confundidos. Hay que aprovechar, digamos, nosotros no miramos mucha tele, pero decimos, bueno, a ver, nos ha pasado de estar mirando una peli en familia y hoy viste que hasta en los dibujitos pasan cosas, qué sé yo, una princesa que tiene dos mamás. Entonces nosotros en vez de apagar la tele, a ver, a los papás, pasa eso, no miremos con cara de susto y a ver qué hacemos, mirá, qué horror, y apagamos. Nosotros detenemos en Netflix, puedes detener la imagen, y decimos, bueno, chicos, ¿qué vimos acá? Uy, sí, no, la princesa tenía dos mamás. Bien.
¿Ustedes saben que familias que se conforman de esa manera? Sí. Bueno, esas personas tienen derecho a ser bien tratadas, a ser respetadas, porque, bueno, ellos eligieron eso. Dios nos dio libertad. No sé, usamos la macana que se mandaron en la semana, ¿no? A ver, bueno, viste que Dios te dio libertad y vos agarraste la pelota y rompiste un vidrio. Así, bueno, ellos tienen la misma libertad. Pero ahora, ¿a Dios le gusta eso? No, bueno, a Dios no le gusta eso. Pero ahora, ¿nosotros los tenemos que tratar mal y odiarlos por eso? No, hay que tratarlos con respeto. Bien, bárbaro. Entonces, le quedan claras dos cosas. Que no hay que discriminar, porque el otro también tiene la imagen de Dios, creo o no en ese Dios, pero que a Dios no le gusta. Entonces, sigue la película y pasa, ¿no? Y ellos le sembraste la semillita de él. Esto existe, es verdad, pero tienen en claro qué piensa Dios al respecto. Obviamente que esa no es la clase bíblica, ¿no? Digamos, uno va en la diaria enseñando. Pero esas oportunidades, aprovecharlas, esto de ser presente. Yo les quería compartir, ¿dónde estoy? Aquí. Esto que decían de que estaba al principio y le dije la tenía al final. La educación de la sexualidad según los preceptos de Dios. Dios nos ordena en Deuteronomio, que no lo voy a leer, a los padres a enseñar a nuestros hijos y nos hace responsables de su educación, estableciendo también bajo qué preceptos y de qué modo debemos hacerlo, conforme a la disciplina del Señor. Digamos, nosotros tenemos que enseñarlo conforme a lo que nos parece o el mundo dice, porque hay papás que también, por más cristianos que sean, se conforman a las cuestiones del mundo. Una cosa es enseñar que existe y otra cosa es estar conforme o adecuarnos a eso. Siendo ejemplos, estando presentes y vinculados emocionalmente, que no es estar nada más, porque a veces estamos con el tele, con el celular, y el chico te está hablando, te está mostrando algo, y no le estamos dando bolilla, o no le miramos los cuadernos, no nos anticipamos, no vamos a las reuniones de padres, dentro de lo posible, porque obviamente que el mundo nos tiene agitados, pero poner en claro las prioridades. Y según el grado de madurez y desarrollo de nuestros hijos. A mí me gusta la imagen del guerrero con las flechas, que creo que tengo otra, me encanta, porque dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero, ¿no? Y yo pensaba que el guerrero a la flecha la tenía que armar, había gente que se dedicaba a eso, ¿no? A armar la flecha, porque si la flecha no es perfecta y no está bien direccionada, no va a lograr su objetivo, se va a ir hacia otro lado, se va a correr del objetivo, ¿no? Y para nosotros que somos cristianos, yo esta parte nunca la doy en charla, pero le decía a Carlos que quería aprovechar, porque si no parece que no creyera en el Dios, o porque no se entiende un poco por qué hago todo esto, ¿no? Es para servir a Dios. ¿Qué responsabilidad la de los padres, la de nosotros, poder colaborar con Dios en la formación, en el pastoreo del corazón de nuestros hijos, para que esa flecha pueda ser perfecta y logre el propósito que Dios tiene pensado, ¿no? Para ese hijo. Qué grande es nuestra responsabilidad. Y por eso la tenemos que asumir, ¿no? Esto es una guerra espiritual. Como les decía, es por la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos son esas flechas. Van a vivir sus vidas. Pero bueno, hagamos nuestra parte. Preparar la flecha, no queriéndola hacer a nuestro modo, sino digamos, conducidos también por Dios para lograr esa forma que sea perfecta para Dios, para lograr su cometido, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos. Y no, gracias a Dios que no son así, ¿no? Por eso, bueno, yo siempre pongo al guerrero, que ellos puedan identificar cuál es su identidad en Cristo, que Él los ama a pesar de los errores. Más, si tenemos hijos, yo tengo hijos chiquitos, pero hijos adolescentes, además nunca es tarde para recomponer la relación y retomar este tipo de cosas en la educación sexual, porque digamos, aunque sea un adolescente, le vas a estar enseñando con tu ejemplo qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es un matrimonio ante los ojos de Dios. Entonces, bueno, si en este momento te estás dando cuenta que a lo mejor con el ejemplo no estás dando el mejor ejemplo conforme a lo que dice Dios, revisarlo con vos, pedirle a Dios perdón, pedirle la oportunidad, la posibilidad, las herramientas, lo que tenga que hacer en vos para que vos puedas cambiar y tus hijos puedan hallar ese modelo de mamá, de papá, de hombre, de mujer que necesitan para seguir avanzando, ¿no? En la vida y ser el hombre y la mujer que Dios quiera que ellos sean. Bueno, nada. No sé si tengo alguna otra acá. Y esto, ¿no? De las responsabilidades. Hay una frase que yo
leí, después reincorporé, las responsabilidades no se evaden, las responsabilidades se asumen. Como sí. Papás, tenemos una gran responsabilidad. Es doloroso ver papás ausentes, es doloroso ver hasta en las iglesias, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos delante otras cosas y no a nuestros hijos? Nos perdemos el tiempo. Y yo siempre le digo a mis hijos que me voy a equivocar muchísimo, pero yo sé a quién le rindo cuentas. A lo mejor es una excusa pobre para ellos, pero yo sé a quién rindo cuentas por lo que yo haga con vos. Vos tenés que confiar, aunque me equivoque, aunque me esté equivocando, voy a estar pensando en hacer lo mejor para vos, porque yo sé a quién le voy a rendir cuenta. Que todos podamos ser conscientes de eso, de que seamos conscientes a quién le vamos a rendir cuentas por esa flecha, como, porque los chicos van a elegir una determinada edad, mientras tanto los que estamos forjando la flecha somos nosotros. Y por aquellos que no tienen hijos, o que ya son abuelos, o que son jóvenes, también pensar en esto como hizo Jesús, ¿no? Jesús miró la multitud y sabían que lo buscaban por motivos impuros, porque tenían hambre, ¿no? Y lo buscaban para saciar una necesidad física. Y él sabía que lo que ellos necesitaban era otra cosa. Nosotros hoy miramos a la sociedad y sabemos que la gente necesita a Dios. Pero el Señor, a pesar de todo, tuvo misericordia y les dio lo que necesitaban. Hoy los niños, sean de nuestras iglesias o no, tenemos que tener en cuenta que son del Señor, que tenemos que, por lo menos lo que yo hago, lo hago pensando en eso, en tratar de imitar a Jesús. Él tuvo misericordia. Bueno, ellos necesitan a Cristo, pero mientras tanto, darle a aquellos que necesitan materialmente. Hoy nuestra niñez, nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan que los defiendan y que les den una defensa, un escudo protector de esta ideología que atenta contra su mente y contra su alma. Y mientras tanto, como iglesia, sigamos trabajando para que conozcan a Cristo, ¿no? Que es la real necesidad que hay en esos corazones. Pero tenemos que hacer algo por eso, asumir la responsabilidad en lo individual, en lo colectivo. Yo pienso en eso. Y como mamá, yo pienso en esto, que la tarea de educar a nuestros hijos es ardua y demandante, pero es gratificante. Todos los que somos padres lo sabemos. Y que no perdamos de vista que tenemos el derecho y también la obligación de educar a nuestros hijos, de formar hoy a los hombres y a las mujeres de la próxima generación. No tenemos que olvidarnos de eso. Teniendo en cuenta esto, es imprescindible que nos comprometamos a convertirnos en las madres y en los padres, porque los chicos necesitan que las mamás cumplamos nuestro rol de mamá y no queramos reemplazar al papá y el papá igual. Hay mamás que no tienen un papá al lado, todos tenemos padres, pero no tienen un hombre al lado, que pueda hacer el rol de papá, pero ella tiene que hacer de mamá y orar al Señor para que el Señor forje el corazón de ese hijo, que ponga un modelo, pero la mamá tiene que ser mamá y el papá tiene que ser papá. Las funciones pueden ser intercambiables, los roles no. Que nuestros hijos necesitan para que ellos puedan ser mañana los hombres y las mujeres que deben ser y que nuestra nación necesita. Y como les decía, los que tenemos fe en Dios, recordar a quién le tenemos que rendir cuentas. Yo creo que cuando nos ponemos a pensar un poquito en eso, nos dan ganas de ser responsables, de formarnos, de ir a la escuela, de mirar el cuaderno, o por lo menos debería. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y como papás es fundamental que hagamos trabajo desde prevención. Pues siempre decimos, no hablas con tus hijos cuando son chiquitos, pero después cuando son adolescentes tenés que estar enmendando todas las heridas o todos los errores que cometieron por no haber sido padres responsables en su momento. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, es mejor formar niños fuertes que sanar adultos quebrados. Entonces, ¿cuán importante es el trabajo de los padres desde la más temprana edad, aún desde el vientre? Ya apenas nacen enseñándole la palabra del Señor y dándole las herramientas justamente porque van a salir a este mundo a enfrentar un montón de cosas que necesitan estar preparados. Y bajo la disciplina del Señor, y como el Señor nos disciplina con amor, digamos, tener una relación de comunicación, de apertura, de misericordia con nuestros hijos. Ese hijo que, yo siempre digo que cuando se manda una macana, te la venga a contar. Porque sabe que vos lo vas a corregir por la macana que se mandó, pero que lo vas a seguir amando. Y que si lo vas a corregir es porque busca su bien. Y nosotros como papás logramos eso. Después todo lo demás va cayendo, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero va cayendo por añadidura.
Y esto que decís vos, cuando vos a tu hijo no le hablás porque estás con el teléfono, porque estás con el trabajo, porque estás con el proyecto, porque trabajás todo el año como un loco para irte de vacaciones, después de esos 15 días no compensa la ausencia con tu hijo todo el año. Cuando son adolescentes no te quieren hablar ellos a vos, Paula. Sí, pero ellos saben cuando los disciplinamos con amor. La otra vez corregí a mi hijo por algo y para mí yo le di una disciplina y digo, no me va a hablar nunca más en la vida. Pero al rato viene, me abraza y me dice, mamá, te amo, sos las mejores mamás del mundo. ¿No? Entonces nosotros podemos decir, bueno, cuando nosotros disciplinamos con amor, ellos lo saben, ¿no? Sí. Y no es que lo disciplino y no le hablo más. Es acompañamiento y decir, hijo, esto lo hago justamente porque proyectamos, como el guerrero que proyecta, porque queremos que vayas lejos, ¿no? Y que vayas bien formado. Sí, amén, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que bueno, dejamos acá muchas cosas para los papás, como si yo no tuviera nada que aprender, todos aprendemos. Totalmente. Si yo estudio familia es porque no sé nada, así que imagínense, ¿no? Dios nos llama siempre para gloriarse Él, así que donde somos débiles Él se hace fuerte, es para que Él se pueda glorificar. Pero bueno, aprender a pedir perdón también cuando nos equivocamos. Y esto, como decías vos, ¿no? Armar esa flecha para que llegue lejos y que no sea un adulto lastimado. Los que hemos sido muy lastimados sabemos cuánto cuesta y cuánto dolor ha habido en nuestros errores y en nuestras heridas. Y que más allá de que el Señor después se glorifica y restaura, cuánto dolor conlleva eso. Entonces, evitemos celos a nuestros hijos, por lo menos que no sea de balde, ¿no? Ellos van a sufrir y van a tomar sus decisiones, equivocadas o no, y de eso no nos podemos hacer responsables, pero mientras tanto, mientras crecen y toman sus decisiones, que hagamos el mejor trabajo que podamos. Excelente, bueno. Sí. Padres de pie. Bien. Han ido comentando Mariana Bucheri, también de cómo hay que alertar y comentar lo que sucede en el colegio, pero aclararle de los valores que cada uno tiene. Raquel Albornoz también comentaba, dice que en toda la jornada escolar meten ESI, sí, es así, hay que trabajar en esa área fuerte en casa, con responsabilidad. Marisa Iñiguez también saluda, Raquel sigue comentando también, que los docentes tienen que estar preparados, hay que preparar a los hijos. Casta Piedra también dice una bendición en la charla. Hay que ser astutos y cautelosos, ya que estamos como ovejas en medio de lobos, comenta. Bueno, se me fue un poco los comentarios. Estoy leyendo algunos nomás. Carolina Rodríguez también. Lo que nosotros no enseñamos en casa, se lo van a enseñar afuera imponiendo ideologías. Andrea Álvarez también saluda. Delicia dice, coincido absolutamente. Bueno, siguen comentando, a ver si encuentro algún mensaje más que no haya... Alguno negativo. Alguno que nos contradiga. Alguno que me construye y me diga, Yanni, por este lado. Hablas mucho, hablas rápido, ya lo sé. Lo estoy tratando de mejorar, pero no me sale. Sí, pero bueno, siguen muchos saludos. Así que gracias a todos los que se estuvieron conectando. Siempre tenemos... Desde Francia están saludando también, gracias a los que se conectan de Francia. Beatriz Ceballos desde Salta, saluda también. Miriam Martínez de José Mármol también, es un privilegio, dice, escuchar la Carolina desde San Luis. Bien, bueno, gracias a todos los que se estuvieron conectando, los animo a que compartan también luego que terminen la charla, para aquellos que quieran después escuchar, ver y tener también herramientas, ¿no? Nosotros hablamos sobre herramientas, hemos tenido una charla hablando también con mucha información, con muchas cosas que te van a ser de gran utilidad, para que si mirás luego el video, lo estás mirando luego que del vivo, puedas también sentirlo como una charla y ver que vos podés tener herramientas, podés avanzar, podés ponerte firme como padre, o como integrante de tu familia en donde estés. Gracias por acompañarnos. Así que no sé, antes de cerrar, nosotros siempre cerramos con una breve oración para,
para cerrar, pero no sé si quieres comentar algo sobre Padres de Pie o algo que quieras comentar, Janina, o alguno que está escuchando y quiere promover algo o organizar algo, o si estás en Santa Fe o en algún lugar, cómo sumarte, cómo, o algo que quieras comentar, no sé, Janina, si querés. Bien, nosotros tenemos una fanpage que es Padres de Pie, donde bueno, vamos publicando algunas noticias. Acá en Santa Fe estamos súper bombardeados, ahora no sabemos si nos van a sancionar la ley. Y bueno, también estuvimos haciendo algunas charlas con relación a educación sexual. La idea es el año que viene hacer una especie de escuela para padres, queremos trabajar también en prevención, y bueno, ayudar a los papás a que tengan herramientas para defender a sus hijos de esto. Desde las dos patas, ¿no? Desde evitar la ideología de género, pero también hacerse cargo de la educación de sus hijos. Y los invitamos a que aquel que tiene una, no sabe, no se siente incómodo con esto, o tenía una historia a lo mejor difícil con relación a la sexualidad, historias de abuso y demás, que también lo pueda asumir, lo pueda llevar a los pies del Señor para que lo pueda restaurar y que pueda asumir su responsabilidad. Así como yo agradezco un montón este espacio, la verdad que hoy te decía fuera del aire, por decirlo de alguna manera, que a los dos, ¿no?, que les agradezco un montón y que me había sorprendido. Y esto, invitar a los papás a ponerse de acuerdo con Dios para educar a sus hijos, que es una hermosa tarea, aunque sea agotadora, cansadora muchas veces, que tengamos en cuenta que tenemos la vida de seres valiosos en nuestras manos, por así decirlo, y que la tomemos de esa manera, que eduquemos a nuestros hijos con amor y de acuerdo al modelo que nos dio el Señor, porque no hay un modelo mejor. Así que bueno, nada. Bien, así que busquen Padre de Pie en las redes sociales, y si hay una escuela para padres y es online, o tenés la opción online, yo creo que va a haber muchos ahí interesados. Sí. Para formarse y para tener herramientas. Tenemos así que grandes proyectos, son sueños locos. No sé si los vamos a poder cumplir, pero hay gente que se ha contactado con nosotros que quiere asumir el rol de hacer prevención donde viven, son preventores y están sueltos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, todos hemos tenido la idea loca, cada uno por su lado y sin conocernos, de hacer como una red de prevención en distintas, sí, ciudades, de visibilizar el tema. Así que son muchos, muchos sueños locos. Vamos a ver, si son del Señor, se van a concretar. Podemos nuclear todos esos sueños locos y el Señor levanta una iglesia poderosa. Sí, ni hablar, la idea es eso, usar en el gran sentido las estructuras, sí, de la iglesia, dar a conocer la gente que a lo mejor está haciendo lo mismo y no se conoce, y traficar recursos. Es maravilloso ver cuando hay una necesidad y el Señor, si uno está atento, te dice, mira, el recurso está por ahí, lo juntás y ¡wow! ¡Divino! Sí, bien, así como arrancaste vos, arrancaron muchos, y yo creo que con el tiempo estamos viendo mucho movimiento de personas que están preocupadas, pero sobre todo ocupadas. Así que de Santa Teresita, los saludamos, gracias por conectarse. Ahí también comentó Padres de Pie, así que hizo un comentario desde la fanpage. Así que ahí debe lo que ser tienen, el otro Padre de Pie. Debe ser el otro. Así que los que están en el chat, somos muchos, pueden, ahí mismo hacen link con el comentario. Y bueno, también abuso sexual. Dice alguien ahí, Raquel, que también hay que hablar dentro de lo que es ESI. Sí, hay que hablar. De hecho, hay mucho para hablar. Hemos hecho también varias charlas sobre ese tema. Así que los invito a la próxima charla también el viernes que viene. Sí, es una charla orientada a los padres sobre pornografía. ¿Cómo hablarle a los hijos sobre pornografía? Buenísimo. Así que la semana que viene, viernes, vamos a dar charlas para padres sobre pornografía. Ya hemos tenido alguna charla también sobre este tema, pero la semana que viene una charla para padres. Así que todos los que quieran participar, sean bienvenidos. Ahí dicen, no importa que hables mucho, Janina, que es importantísimo lo que comentás. Pero bueno, vamos a cortar, porque si no vamos a seguir hablando. Y yo les quiero decir a ustedes que ustedes están haciendo una hermosa labor, que debe costarles un montón de esfuerzo, porque uno cuando trabaja sabe que hay un montón de trabajo detrás de lo que se ve, un montón de esfuerzo, horas que se le deja a la familia, al ocio, así que
yo también los bendigo, les agradezco. Yo sé que la honra es la de Dios, no la mía. Pero bueno, que el Señor los bendiga por lo que están haciendo, que sean bendecidos en todo esto que están haciendo para poder ser de bendición para otros, ¿no? Esto de traer personas para que podamos otros ser edificados. Así que bueno, yo los bendigo y les agradezco también su labor. Gracias. Gracias por tu palabra, nos alientan. Y nosotros también vamos a hacer, vamos a bendecirte con una oración. Así que cerramos, vamos cerrando este espacio y oramos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este momento. Que estas herramientas sirvan para seguir transformando nuestras vidas, que podamos estar capacitados, que podamos ser diligentes en formarnos, tener estrategias y poder con los valores que tenemos, con tus valores, los que nos has dado, poder pararnos firmes, ser personas que se paren firmes y que podamos ser de bendición para todos los que nos rodean. Gracias, Padre, por la vida de Yanina. La bendecimos en tu nombre y que este fin de año y la perspectiva para todo lo que es el año que viene pueda rendir fruto y todas las puertas puedan ser abiertas para crecer y para poder seguir infundiendo aliento, para seguir construyendo valores en las personas y para poder seguir afrontando grandes desafíos. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Yanina, si tenés unos minutitos más, luego nos esperamos después del corte. Así que ahí ponemos la placa, ponemos la música, nos despedimos. La semana que viene te esperamos. Tenemos dos charlas más que nos quedan para el año y después ya vamos a cerrar el año con las próximas dos charlas. Te esperamos. Así que nos vemos. Hasta luego. El Señor les bendiga. Bendiciones. ¿Están ahí? ¿Estás fuera?